acudimos a las ferias más importantes, que tienen que ver con el turismo que pretendemos captar para la isla de Gran Canaria. Hemos estado en Londres, en Fitur y ahora en Berlín. Y durante todo el año en distintas ferias que se realizan en distintos lugares del mundo, a la que acuden la consejera o técnico del patronato de turismo. Esta feria es muy importante para Gran Canaria. Estamos hablando del público alemán, del turismo alemán. En estos momentos, probablemente con las cifras de aumento que se vienen produciendo y que esperamos que alcance un 12% más en este año, pues probablemente sea el país que más aporte turistas a la isla de Gran Canaria. Junto con el turismo nórdico, estamos hablando de 1 millón de alemanes, 1 millón de nórdicos, 2 millones de los 3.600.000 turistas que llegan a Gran Canaria cada año. Por eso esta feria es muy importante. Es importante además porque consolida un mercado. No podemos bajar la guardia, son momentos de bonanza para el turismo de Gran Canaria, pero tenemos que estar siempre atentos y ofreciendo además alternativas, sol, playa, seguridad. Estamos hablando de trasladar a ese turismo al conjunto de Gran Canaria. Turismo activo, cultura, gastronomía, nuestro paisaje. Gran Canaria, lo dicen en estos momentos los distintos medios de comunicación, los tour operadores con los que hablamos, está de moda. Y en las últimas semanas lo estamos viendo alrededor del deporte, del fútbol, del baloncesto, del automovilismo, de los carnavales, de las carreras a través de nuestros montes, de nuestro paisaje. Hace que estemos llegando a millones de hogares en distintos lugares del planeta. Eso es lo que queremos para Gran Canaria. Una sociedad cohesionada que vive intensamente sus manifestaciones deportivas o de fiestas y queremos compartirla, nuestro clima, nuestro paisaje, pero también nuestras celebraciones. Para eso estamos aquí, para decir que Gran Canaria va bien, que estamos bien posicionados, que ofertamos calidad en el alojamiento, pero también muchísima calidad en la acogida, en nuestros climas, en nuestro paisaje y en lo que ofertamos en general para las personas que quieren compartir con nosotros sus momentos de ocio, de vacaciones.